Muy buenas a todos, aquí yo fueran 3 Gameplay y hoy les vengo a mostrar la historia del Nacional, el nacimiento de Nacional. Y pues bueno, este video me lo recomendó Juan José Willes, que es fan del Nacional. Este video se lo recomiendo para los que son fan del Nacional. Voy a hacer más episodios, así que bueno, comencemos. Bueno, este era el equipo antiguo de Nacional. Bueno, el equipo que dio origen al Atlético Nacional nació en 1935 en el barrio Buenos Aires, al centro oriente de Medellín, con el nombre de Unión Fútbol Club. Fue fundado por un grupo de jóvenes que se reunían a jugar fútbol en la cancha conocida como la Manga de Don Pepe. Esta se encontraba en el costado oriental de la vía que en la actualidad es la carretera 39, entre lo que hoy es el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Placita de Flores. En 1936, el Unión se convirtió en participante de la segunda categoría de la Liga Antioqueña de Fútbol. En ese entonces, la liga contaba con 4 categorías: primera, segunda, tercera y juvenil. El equipo fue llevado a la segunda por don Miguel Ortiz Tobón, vicepresidente de la liga, quien los había visto jugar y quedó impresionado por su calidad. La primera vez que se escuchó hablar del Unión, que vestía camiseta de franela blanca y pantaloneta verde, fue en octubre de 1942, cuando ganó el campeonato aficionado de la segunda categoría de la Liga Antioqueña de Fútbol. Ya con un prestigio a cuestas, el Unión tenía listo su pase a la primera. Pero para lograr que el ascenso fuera exitoso, había que reforzar el equipo. En ese momento entró el Indulana, otro equipo aficionado, ante la necesidad del Unión de ser más fuerte frente a Medellín y Huracán, los equipos más fuertes de la primera. Se acordó la fusión del Unión y el Indulana. Nació así el Unión Indulana, ahí como lo ven. La alianza duró 4 años, de 1943 a 1946. Los principales partidos se jugaron en el campo de fútbol del Hipódromo Los Libertadores, donde en la actualidad se ubica el barrio San Joaquín. Y pues bueno, eso fue todo lo que podía decir. Espero les haya gustado este pequeño video de la historia de Nacional. Este ya sería la primera parte, el nacimiento. Y pues bueno, no sabía que se fuera a llamar el Unión Indulana, pero bueno, gracias por ver este video. Y aquí se despide Jugarán 3 Gameplay. Y saludos a Juan José Willes. Adiós.